Se viene el festival de festivales y con las directivas del intendente, el doctor Papaleo, se está armando, se está tratando, ¿no es cierto?, de afinar los detalles para que la gente de todas las localidades, el público que viene de otras provincias, tenga el Festival del Pescador con todo el esplendor que se merecen y como todos los años, ¿no es cierto? Bien, vamos a hablar puntualmente, ya están establecidos los días, a qué hora va a comenzar, el valor de las entradas. Perfecto, perfecto. Como para hacerles un paneo, 12 y 13 de enero, el próximo fin de semana, las entradas para los sauceños estará un valor, entradas populares, que es lo que se apuntó, ¿no es cierto? Tener un valor de 2.000 pesos y para el público en general, que también pueden comprarlo a través de Ticketway en los puntos de venta, en la tiquetera Ticketway, y si no, aquí en la puerta del festival. Los 2 días, 8.500 pesos, y si no, por días separados, 5.000 pesos. Así que es una entrada muy popular. Ustedes que andan con el tema de los festivales de todo el país, se trata de tener una entrada accesible, ¿no es cierto?, por el tema económico que está viviendo la comunidad. La grilla del día 11 como artista, del día 12, perdón, del viernes como artistas centrales, estará cerrando con toda la chaya Sergio Galleguillo. Calcularle más o menos, tienes 1:30 de la mañana estará actuando Sergio Galleguillo. Previamente estará Lucio Rojas con todas las chacareras del monte, artistas consagrados, ganadores del preselectivo. El predio estará abierto a partir de las 18 horas y el festival comienza a las 20 horas con los ganadores del preselectivo. La apertura de la Escuela Municipal de Danzas, Orlando Veracruz, estarán las dos Marías cordiales. El día 13 estará cerrando Sergio, perdón, La Mosca con, bueno, a 1 año el aniversario del triunfo de nuestro seleccionado. Previamente estarán los Nocheros, más o menos estarán actuando 1 hora y media cada uno. Estarán los Majestuosos del Chamamé, también dejando su magia en el escenario Horacio Guaraní, y bueno, estará Efraín Colombo, estarán los ganadores del PRE y la apertura a las 22 horas de la Escuela Municipal de Danzas. Eso es más Realmente, o menos lo que se tiene previsto para el festival. bien, realmente es una grilla sumamente interesante para no perderse la oportunidad de poder estar en este Festival Provincial del Pescador. Y bueno, sin duda alguna es que para los que quieren acceder no tienen ninguna traba más que directamente ingresar a Ticketway y encargar sus entradas, ¿no? Sí, directamente, si no la pueden adquirir también en la puerta del festival, donde va a haber una tiquetera, ¿no es cierto?, como para atender a los clientes que pues, algunos quieren estar los 2 días, otros son visitantes de paso que quieren estar con su artista preferido, ¿no es cierto? Con el mismo Está precio abierto en mesa el de, pre. Sí. sí, perdón, en mesa de No. entradas con el mismo precio. ¿En el municipio, decís, para los sauceños? ¿Te referís? No, para el visitante que vaya esa misma noche en mesa de Ah, entrada. sí, la puede adquirir al mismo precio, la puede adquirir al mismo precio, no hay ningún tipo de inconveniente. Bien, perfecto. Puede entrar con su sillón, su conservadora, lo que quieren, en este caso lo que quieren cenar, ¿no es cierto? Lo que quieren tomar, únicamente botellas de vidrio no se va a permitir en el control, pero bueno, se está preparando una gran fiesta para recibirlos, las casas de alquiler y la hotelería, ya, muy conforme con eso estuvimos haciendo un relevamiento, donde, bueno, casas de alquiler de otras localidades también ya están recibiendo a visitantes, porque se vive una fiesta en Sauce Viejo. Turística y culturalmente tiene que ser el ícono representativo de toda una región. Así que estamos muy, muy contentos por el Festival de Festivales.